Visión TV, el magazine informativo. Muy buenas noches, estamos aquí desde el Parque de la Muralla para TV Visión, entrevistando a la señora Diana Morales para que nos explique el motivo y la razón que hoy día miles y cientos de mujeres de organizaciones sociales de base se han juntado, se han dado cita en el Parque de la Muralla, el Frente Amplio de Mujeres. Diana Morales, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿A qué se debe este gran evento realizado por el Frente Amplio de Mujeres? Este evento es muy significativo para nosotras, ya que este frente reúne a todas las mujeres y hoy día hemos venido a dar un apoyo al candidato Ollantumala. Aquí se está hablando de que no se quiere más en el Perú, más corrupción, más dictadura. ¿Qué opinión tienes tú, Diana, una dirigente de tantos años, una luchadora social como tú? ¿Qué opinión te merece esto? Mira, a través de los años hemos sido utilizadas las mujeres, sobre todo de las organizaciones sociales de base, por una miseria, por un paquete de víveres para votar por un gobierno corrupto. Ya la estamos cansadas de esta corrupción y hoy vemos una nueva alternativa, una esperanza en el candidato Ollantumala. Queremos que a las mujeres nos traten como debe ser. Somos personas inteligentes. Queremos que las organizaciones sociales de base se conviertan en microempresas, que nos den trabajo. No queremos desayuno gratis, no queremos almuerzo gratis, no queremos polos ni zapatos gratis. Queremos nosotros con un trabajo digno comprar zapatos, buzos, alimentos para nuestros hijos. Basta de engañar a la gente. Mientras nos dan estas cosas, ellos se llevan el país en peso. Diana, usted ha estado en la comisión el día de ayer, en la comisión que estuvo viendo una agenda que creo ustedes van a entregarle al candidato Ollantumala. ¿Algunos puntos resaltantes de esa agenda que ustedes han realizado? Bueno, dentro de esta agenda está el respeto a las personas, el respeto a la dignidad de las mujeres, el respeto a los niños, a las personas de la tercera edad, y que vivamos en un país en democracia, en concordancia, bajo los respetos de nuestro pueblo, ¿no? Se agradece la amabilidad de la amiga Diana Morales, una dirigente de muchos años, luchadora social del distrito de Comas. Muy amable, Diana, muchas gracias por estar aquí con el Frente Amplio de Mujeres, aquí en el Parque de la Muralla. Esto ha sido TV Visión informando. Estamos aquí desde el Parque de la Muralla. Le saluda Mercedes Risco y estoy con un ícono de la música nacional del Perú y una lideresa social, cantautora. Estoy con Martina Portocarrero. Martina, ¿a qué se debe tu presencia aquí en este Frente Amplio de Mujeres, en esta noche magna que agrupa a tantas organizaciones sociales de base? Es natural, como mujer, como madre, como luchadora social y como artista nacional, llevando la voz del pueblo de rincón a rincón por más de 40 años, estamos con todas las mujeres, con las dirigentes del vaso de leche, con las dirigentes de las casas de refugio, con las dirigentes intelectuales, con las trabajadoras del mercado, con todas las mujeres del Perú, dando un saludo y un llamado a la verdadera democracia, meritocrática, a la libertad, a la repartición justa de oportunidades para toda esa juventud que espera un país nuestro, un país con identidad, un país con cultura, un país donde la cultura no sea solamente el canto y el baile, sino la moralidad y la espiritualidad. Por eso estamos luchando por nuestros hijos, por nuestros nietos, para que, llevando la esperanza, que vence el miedo, la mentira, la corrupción que se ha instaurado en este Perú hace 20 años. Y que yo me acuerdo cuando era jovencita, desde Bermúdez, yo fui perseguida tan solo por cantar y por dirigir a los estudiantes. Y de ahí no quiero volver a ser perseguida. Y solo por cantar y solo por decir la verdad. A la mujer que me está escuchando en este momento, a las madrecitas, no se dejen confundir, no vendan su conciencia, no compren, no se dejen comprar por un paquete de fideos, por un plato de lentejas, por una olla.
porque esas escuelas y esas carreteras que han construido con la plata del pueblo se están, escuelas se caen y las carreteras se abren. Eso ha sido una mentira. Son más de 100 empresas que en el gobierno de Fujimori se vendió. Se esterilizaron a 300.000 mujeres. Se persiguió la verdadera cultura. Y ahora quieren volver a gobernar. No, señores, mi voz se levanta, mi conciencia y mi dignidad está presente aquí para defender la democracia y que la esperanza venza el miedo. Han sido las palabras muy sentidas de nuestro ícono nacional, un artista de primera que hoy día nos acompaña en el Parque de la Muralla, la gran Martina Portocarrero. La formación tiene una propuesta fundamental para las mujeres del Perú, una propuesta en donde se implementará el programa social más grande de todos los que se hayan implementado durante la República del Perú. Esos son los sectores de las mujeres organizadas, todas, trabajadoras, sindicalistas, luchadoras de barrios, comedores populares, todas por un futuro decente, por una patria justa. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos desde el Parque de la Muralla, en vivo y en directo. Les saluda Mercedes Risco y estamos entrevistando en vivo y en directo a la doctora Aida García Naranjo, representante de Gana Perú. Aida, ¿a qué se debe tu presencia magna aquí en este gran evento del Frente Amplio de Mujeres? Se debe a eso exactamente, a que soy mujer, parte de este Frente Amplio y de las Mujeres Democráticas, incorporada en la lucha de las mujeres hace 40 años de mi vida. Para nosotros, no iba a estar. Para nosotros es un gusto volverte a ver, saber que te has empoderado grandemente como una luchadora social, como una persona que muchos años representa verdaderamente a la clase trabajadora. ¿Algunas propuestas concretas para la mujer de parte del gobierno de Gana Perú? Por supuesto que sí. Es importante saber que es el único plan de gobierno que tiene un enfoque de género, que incorpora los temas para las mujeres, particularmente el incremento de los fondos para los programas sociales, una focalización diferente a la que pretende imponer el sistema de focalización a través del MEF, una más, que es un programa para las madres que no tienen dónde dejar a sus pequeños, y sobre todo el tema de pensión 65. Que beneficiará a todas las mujeres de comedores populares, de club de madres, de comités del vaso de leche, que vienen trabajando hace muchísimos años para el Estado de manera gratuita, en una red enorme de mujeres, sin embargo que no han aportado al seguro, y que eso requiere que sean jubiladas, que sean pensionadas, y por lo tanto es efectivamente una propuesta para ellas. Efectivamente, el comandante Ollanta Humala es un candidato que ha tomado muy en serio las propuestas de las organizaciones sociales de base, especialmente de mujeres. Y claro, no podemos pensar menos de que estando tú dentro de Gana Perú, apoyes siempre al 100% a todas nosotras como mujeres. Sí, tú que vienes de la lucha. Te conocemos de años. Populares, tú que vienes de la lucha de San Juan del Urigancho. Son muchos años en la trayectoria, en ese camino, y que no les quepa duda que el gobierno de Gana Perú será un gobierno de inclusión a las mujeres de las organizaciones sociales de base. Nosotros conocemos a la doctora Aida García Naranjo desde que era regidora de la Municipalidad de Lima, una persona que apoyó mucho la ley del vaso de leche. Por esa razón, estamos muy orgullosas que en este momento ella se haya empoderado grandemente en Gana Perú, y tiene que ser así, porque tiene que ganar el Perú con este gobierno democrático, este gobierno que hoy en día verdaderamente lucha por los más pobres, los más necesitados, y quiere el desarrollo del Perú. Doctora Aida García Naranjo, un gusto haberla saludado. Gracias. Y que usted esté con nosotros, su despedida para aquí el TV Visión desde el Parque de la Muralla. Para TV Visión desde el Parque de la Muralla, un saludo especial, todo nuestro cariño a las mujeres que hoy día nos acompañan, a todos los que nos escuchan, y a luchar por la gran transformación, a votar por Gana Perú y por Ollanta Humala Tazo este 5 de junio para que empiece el gobierno de la transformación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Esto ha sido en vivo y en directo desde el Parque de la Muralla con la doctora Aida García Naranjo. Habló para ustedes Mercedes Risco. Muchas gracias.